Bueno, nuevamente en Schiphol, en Ámsterdam, haciendo la conexión para ir a Guangzhou ahora. Así que tenemos que buscar la puerta E8, que es donde sale el vuelo, que sale en menos de una hora. Así que tengo que correr también acá. Bueno, la cola parece corta. Esperemos que así sea. Bueno, por suerte pasar acá por migraciones fue mucho más fácil y rápido. Igualmente había solamente 4 ventanillas trabajando, pero muy rápido. Y por suerte la conexión entre el vuelo local y migraciones estaba solo a 100 metros de distancia, así que perfecto. Me encanta Schiphol, me encanta Schiphol. Así que bueno, ahora a buscar dónde está la puerta E8 para encontrar el vuelo que ya debe estar embarcando, así que me voy a apurar. Bueno, llegué. Está toda la gente acá, todavía no están abordando, así que llegué. Vamos todavía. Conexión hecha, así que acá a Guangzhou en 11 horas. Bueno, en el vuelo de China Southern desde Ámsterdam a Guangzhou tenemos Cetáceos, película argentina. Bueno, a punto de despegar de Ámsterdam para ir a Guangzhou, así que 11 horas de vuelo. Nos vemos allá. Bueno, atrás mío, migraciones en Guangzhou, así que ya estoy en el lado chino. Sí, no estoy más en el lado internacional, así que ahora a buscar el counter de China Southern para tener el ticket. ¿Por qué me cambiaron el vuelo? Tenía vuelo ahora a las 10 de la mañana y me lo cambiaron para las 3 y media de la tarde. Así que eso significa que son las 7 y media de la mañana. Voy a estar acá unas 8 horas esperando para la conexión para ir a Shenzhen. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, 14:45 de la tarde, 7 horas después, saliendo de acá de Guangzhou y subiéndome al vuelo que me lleva a Shenyang finalmente, así que ahora son 4 horitas más de vuelo y aterrizaré en Shenyang como a las 7 de la tarde. Nos vemos allá.